director provincial de Medio Ambiente. Estoy yo, mi servidora, mi nombre es Agustina Gutiérrez. Porque, y más en el caso específico de nosotros, que estamos en un ambiente costero. De todas maneras, nosotros vamos a trabajar una temática relacionada a esto. Esta es la, podríamos llamar así, la 12ª provincia que estamos trabajando con el entrenamiento. Ya nosotros llevamos hoy día un total de casi 500 manejadores costeros que lo hemos ido entrenando en todo el territorio nacional. Hace unos días estuvimos en la provincia de Peravia, pero ya hemos trabajado en Samaná, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Montecristi, Pedernales, Barahona, Santa Gracia, y ahora estamos aquí en provincia Espaillat, con un frente muy grande, como dice el portal de los la gente del GH, ¿no? Y quiero, en presencia de mi compañero y ustedes también, quizás felicitar el portal web del municipio. Es el único municipio donde usted lo abre y no hay sangre cuando lo abre. Usted se ve como unos portales de provincia que cuando lo abre hay que cerrarlo de una vez, porque todo lo que hay ahí es mala imagen en términos de lo que proyecta el municipio. Esto es interesante porque la gente está consciente de que es lo que va a exponer en términos de lo que quiere de su provincia, y es muy bueno que se tenga ese punto de partida. Los chicos le están entregando un documento que es el manual completo, pero aquí nosotros damos pinceladas, aterrizamos el manual de adiestramiento hacia la provincia, sí, hacia la provincia. Vamos a trabajar entonces en este manejo integrado, tiene que involucrar diferentes sectores y actores. No podemos ver, como dije ahorita, quizás la comprensión de la zona costera. ¿Qué es una zona costera para hacer? Yo creo que por ahí podríamos ir para el manejo. ¿Quiénes son los que pueden hacer manejo integrado? ¿Es el síndico? Es un taller acerca del manejo integral de los recursos costeros y marinos. Está dirigido a personas interesadas de la población, especialmente de la población transparense, para así crear conciencia en lo que es el cuidado y el manejo que debe darse a todo lo que es la costa, los recursos marítimos que tienen ustedes, que son muy valiosos, y crearle conciencia acerca de dónde viven y qué recursos tienen a su alcance y el cuidado que deben tener. ¿De dónde lo visitan realmente? Está una comisión de expertos en lo que es el tratamiento marítimo, los recursos costeros y marinos del Ministerio Central, del Ministerio de Medio Ambiente de Santo Domingo, y yo como representante del licenciado Manuel Antonio Rojas, que es el director provincial de Medio Ambiente en la provincia española. Ok, ¿su nombre? Agustina Gutiérrez, encargada de educación ambiental. Ok, muchas gracias.